Muy buenas noches, bienvenidos a Fauto Discoteca. Que sea más fuerte el aplauso para todos ustedes y para el ramillete de participantes que van quedando en la competencia. Les voy a contar que el día de hoy mi look, Total Look, está inspirado en lo que será la temática Sexy Hot, con un arnés de cuero. Y por supuesto que yo voy a pasar adelante porque tengo un pantalón con transparencia que también podemos usar. Llegó el amor, por ahí está Lipi. Llegó la primavera y las hormonas se revolucionan. Así que este look totalmente inspirado en la temática del día de hoy. Y también tenemos regalos. Tenemos regalos de Science, ropa masculina, que lo podemos encontrar ¿dónde? En Instagram, en Science-ropa masculina. Así es, en Science-ropa masculina. Y tenemos dos regalos, uno para acá y uno para allá. Vamos. Y tenemos el otro que va por acá, los chiquillos también. De Science-ropa masculina. Y también tenemos un regalo nuevo de Narciso, que también lo podemos encontrar, ¿dónde? En Instagram, en Narciso Chile. Narciso Chile, para que también lo sigan en sus redes sociales. ¿Y ese va dónde? Allá. Bueno, entregados los regalos ya de las tiendas que los tienen que seguir en sus redes sociales, les voy a contar que esta noche están todos preparados, nerviosos. Esta noche tendremos duelos. Los chicos deberán presentarse, pero los tres más votados entre ustedes no realizan show y pasan una semana más en competencia, y ellos son Alexander Rivas, John Patrick y Christopher Quintana. Son los tres más votados y no realizan show. Los invito, chicos, a bajar y a disfrutar de los espectáculos. Y la semana recién pasada se fue eliminado del reality para siempre Robert Toto. Y también ha dejado un nominado. Pero esta vez, como siempre hay sorpresas en ellos, segunda temporada, el nominado tendrá una ventaja. Señor director, que corra video. Tengo que dejar un nominado y yo creo que él lo sabe, el que se va a ir nominado, porque él habla de talento, de que es el mejor, que le pega el baile, que le pega la actuación, y yo creo que lo único que sabe hacer es hablar, tirar mierda, hablar más del resto, no saludar porque es un roto, y por eso tengo uno, porque tiene un roto, Manuel Mora. Manuel Mora, nominado por Robert Toto, pero esta vez tendrás una ventaja, como recién lo dije. Y como nominado, tú deberás escoger con quién te quieres enfrentar en este primer duelo. Claro. Bueno, responderle a Robert Toto que lo último que le voy a responder, que él se fue porque no tenía talento y la gente no lo quería y el cagüinero era él. Una pobreza. Y yo sigo en competencia y él está en su casa. Saludos, mírame por YouTube. Y mi nominado es Milenko. Milenko, entonces, primer duelo. Manuel Mora y Milenko, chicos, los invito al camarín para que se preparen porque serán los primeros. Y voy a invitar a Paris Forever, que sea fuerte el aplauso para Paris Forever, que también la pueden ver en los backstage por Canal Fem y también Fausto Channel. Tú me vas a ayudar porque ahora sí vamos con los duelos. Vamos a comenzar por acá. Omar Leiva, te invito a que puedas sacar la foto. Segundo duelo, Omar Leiva con David Hernández. Segundo duelo, chicos, los invito a bajar. Por acá, David Hernández.
David Hernández, por favor. Acá. Segundo duelo, David Hernández y Omar Leiva. Osvaldo. Salió Milenko, pero el Milenko ya está. Vamos con otra. Tercer duelo. Osvaldo y Juan Camilo. Osvaldo, Juan Camilo. Y tenemos ya el último duelo. Muchas gracias, Paris. Tenemos a Lelo Eric con Darwin. Así que todos listos, chicos. Los invito también a pasar. Estamos listos con el primer duelo, entonces. Manuel Mora y Milenko. Si ahora lo hiciera con él.
gusta a morir. Ustedes serán los encargados, como siempre, de salvar con sus aplausos. Que sean fuertes los aplausos para Manuel Mora. Aplausos para Milenko. Continúa en competencia entonces. Manuel Mora, te invito a bajar. Y queda para final Milenko. Vamos con el segundo duelo entonces, que se presenta Omar Leiva y David Hernández. Thank you.
Que sean fuertes los aplausos para Omar Leiva. Fuertes los aplausos para David Hernández. Señor director. Omar Leiva. Omar Leiva, continúas una semana más. Te invito a descansar. Y David, te invito a descansar también. Y nos vamos al siguiente duelo de Osvaldo Esteban y Juan Camilo. Vamos entonces, Juan Camilo y Osvaldo, para que también reciban los aplausos. Sabremos quién continúa en competencia. Que sean fuertes los aplausos para Osvaldo. Y fuertes los aplausos para Juan Camilo.
Juan Camilo, te invito a descansar. Continúas en competencia. Y Osvaldo, también te invito a bajar. Y nos vamos con el último duelo de la noche con Eric y Darwin. You make it look like it's magic. I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Heck, heck, I'm so used to being so love when I'm all expected. Cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you, 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 you. Cause girl, you're perfect. You're always worth it. And you deserve it, the way you work it. It's good to earn, I earned it. Girl, you earned it. I'ma care for you. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. It's Britney, bitch. Vamos entonces con el último duelo. Darwin por un costado. Eric, ¿dónde estás? Eric, acá. Vamos entonces, aplausos para Eric. Y aplausos para Darwin Lucín. Darwin Lucín, continúas en competencia. I'm a little wrong, do wanna ride my friends to call.
Ustedes continuarán salvando y por sus aplausos salvarán a uno de ellos para que continúe en competencia. Que sean fuertes los aplausos para Milenko. Aplausos para David Hernández. Aplausos para Osvaldo Esteban. Y también aplausos para Eric Cristo. Señor director. Sí, tendríamos que definir entre Milenko, Osvaldo y Eric, por favor. O sea, no, perdón. Oh. David. ¿Ya David? El que sigue es Osvaldo. Y el Elo. Y el Elo. Ya, vamos entonces, chicos, más claridad con los aplausos. Que sean fuertes los aplausos para David Hernández. Aplausos también para Osvaldo Esteban. Y aplausos para Eric Cristo. Señor director. Osvaldo. Osvaldo Esteban, continúas en competencia. Te invito a descansar. Y por supuesto que ustedes siempre son los que salvan, porque tienen derecho a votar todos los días miércoles al ingreso de la discoteca hasta la 1 de la madrugada. Pueden votar por su participante favorito. Y el más votado también continuará en competencia. Y el más votado entre ustedes tres. El más votado y continúa en ello, segunda temporada. Ellos también tienen talento, que sea fuerte el aplauso. Continúa en competencia David Hernández. Y me quedo entonces con Eric por un costado y Milenko por el otro. Chicos, los invito. ¿Y quién decide esta noche? ¿Quién se queda? Son sus propios compañeros. Así que les voy a invitar a votar. Y voy a comenzar por él. Alexander Rivas, ¿a quién rescatas y por qué? Bueno, esta noche voy a rescatar por show entonces. Vote. Un voto para Eric. Christopher Quintana, ¿el porqué de tu voto? Voy a votar por show solamente. Puedes votar. Manuel Mora. Porque dijo que esto era por público y esto por show. Y voy a votar por show esta noche. Lo siento, Milenko, pero voy a votar por Eric. Vote. John Patrick. Simplemente porque esta persona se dedicó a eliminar gente talentosa del camino, hoy le devuelvo la mano al Lelo. Un voto para Milenko. Juan Camilo. Mira, voy a votar por Apañi porque igual me llevo mejor con uno de ellos, así que por eso nomás. Puedes votar. Todo puede pasar. Omar Leiva. Voy a votar por él solo porque me salvó en dos ocasiones y creo que igual hay que ser leal a cada parte del show. Y el Lelo en verdad no me cae muy bien, así que voy a votar por él. Tenemos entonces tres para Milenko y tres votos para Eric. Todo puede pasar.
David Hernández. Me la llevo, he conversado más con esa persona y he compartido más. Ha sido más atento conmigo. Puedes votar por Milenko. Osvaldo Esteban. Porque tener producción y preocuparse también es un talento. Por eso, salvo a mi amigo Lelo. Y me queda solamente él, Darwin Lucín. Porque no trajo producción, no se esfuerza, nada más. Por eso, voto por Show. Continúa entonces una semana más en competencia. Eric y nuevo eliminado de ellos, Milenko, que también te voy a invitar, Milenko, para que puedas dar unas palabras al público que siempre te vino a acompañar, a tus compañeros. El micrófono todo es tuyo. No, nada, solo agradecer a toda la gente que me ha apoyado y todos me dicen que no iba a durar ni una semana porque no me iban a aceptar por ser gitano y todo. Y quiero decir que acá en este reality encontré amigos de verdad y eso, agradecido. Y vuelvo al repechaje. Y vuelva al repechaje, que sea fuerte el aplauso entonces para Milenko y felicitaciones a Eric también, que continúa en competencia. Oye, un saludito a Versan Queen, al Fausto Chane, que está ahí con el IPI, Canal Femna, la Party Forever, y también los dejo con la mejor música, por supuesto. Sigan disfrutando de esta noche junto a White Club. Buenas noches, nos vemos. Chao, chao.